que hemos avanzado. Nosotros vamos recibiendo la inquietud de muchos de ustedes para elaborar los planos, para acceder al crédito, tienen que saber la ubicación del terreno, datos técnicos, como el acceso a los servicios, el acceso a la luz solar, que lo reclaman por ahí los arquitectos, los maestros mayores de obra, que ustedes necesitan contar con la ubicación exacta de su futuro terreno. Hace 6 meses aproximadamente tomamos esta cuestión de que había, en ese momento eran 29, hoy son alrededor de 35, familias, parejas o alberenses que necesitaban un terreno, que la plata que el crédito de empleado se hacía efectiva no llegaba a un valor de mercado, un valor de mercado que de por sí está desmesurado y en el cual no escapa a nuestra responsabilidad también, de alguna manera, intervenir para que ustedes, que no vienen al mercado inmobiliario a especular, sino que vienen nada más y nada menos que acceder a su legítima vivienda, con todo el derecho que ustedes tienen, todos, que ustedes son trabajadores, son personas que quieren acceder a su vivienda definitiva, y nosotros teniendo tierras disponibles en el municipio, realmente sentíamos como una necesidad de intervenir y de trabajar para que ese acceso se dé, se les cumpla a ustedes ese sueño. En un primer momento hubo muchos rumores, unos rumores contradictorios que decían que esto no se podía hacer. Nosotros por el momento lo tenemos ya redonda la pelota, pero estamos armando. Diego Ivana, que son los titulares del gobierno y asesor de la entrada del municipio, puede dar alguna precisión, pero nosotros estamos en situación de poder decirle a ustedes cuál va a ser su próximo lote, cuál va a ser el lugar donde van a edificar su vivienda de forma definitiva. Es situación indispensable que todos ustedes tengan el acceso al crédito. O sea, si alguno de ustedes, por otra causa, que el banco hipotecario, propiedad, defina que no acceden al crédito, nosotros no le podemos dar el terreno porque tenemos 400 alberenses en esta espera y no lo podemos privilegiar. Pero sí, a los que tienen el acceso al crédito, en un monto que también le destina para el terreno, nosotros le vamos a disponer, pero le van a explicar bien ellos, que son los que saben la letra fina y que por ahí conocen técnicamente, pero creo que ya muchas veces han hablado con ustedes y ustedes tienen esa tranquilidad de cuál va a ser el lote y poder, lo que sea, qué sé yo, visitar, poner una plantita, ir con su arquitecto, con su constructor el día de mañana y poder empezar a definir cuál va a ser su próxima vivienda. En ese sentido, les agradezco que vengan una vez más. Sé que han estado muchas veces reunidos con Diego, que Diego ha sido el que ha abrazado esta causa. Y ojalá pudiésemos disponer rápidamente de más lotes para más adherencias. Pero ustedes son los urgentes, porque necesitan cerrar el propiedad, cerrar con el banco hipotecario y comenzar con la construcción de su vivienda. Acá se puede ver en el plano que creo que todos saben más o menos cómo están ubicadas las manzanas. Esta es la prolongación de la avenida San Martín que va hacia la avenida 30. Y esta es la calle José Hernández, que está a veces tierra, pero en realidad no es tierra, mejorada de cordón con esta. Esta manzana va a estar, ya está destinada y no podemos hacer el roque de manzanas porque uno empieza las gestiones para barrios y esas cosas, ya destina un lugar fijo, no sé cómo se llama. Esto está destinado para un barrio de 25 viviendas. Este va a ser otro 25 viviendas. Y como son 25 y hay 28 lotes, sobran 3 y sobran 3. Y estas son otros 28 lotes. Esta calle está atravesada así por pedido expreso del Ministerio de Infraestructura, porque las calles no pueden tener más de 150 metros en estos barrios, son disposiciones técnicas. Por eso por ahí parece caprichoso que una calle va para acá, la otra va para allá. Acá tienen 28 lotes, o sea que prácticamente teníamos cubierta la primera demanda de ustedes, que era 29, y después han sumado, como decíamos, hay que purificar la lista y seguramente va a haber lugar para todos, pero hay 34 lotes disponibles, que es prácticamente el número que estamos contando ahora, porque sabemos que hay un par de beneficiarios de propiedad que por una causa u otra se les cayó los Así que, bueno, Diego, ahora yo le voy a ceder la palabra, Diego les va a hacer un poco cómo son las reglas del juego, si se puede decir, de cómo vamos a sortear para que ustedes de acá se vayan con el lote número tanto,
y vayan viendo cómo crece esto, porque nosotros, el dinero que de la venta, nosotros entienden que el municipio como tal no les puede regalar nada, solamente pone a disposición de ustedes, con la suma que ustedes tienen destinada para el terreno, dotar de la infraestructura, porque el agua la ponemos rápido, la luz la pone idea, pero nosotros también tenemos que ponerle con los de transitabilidad, para que mañana ustedes puedan salir de su casa, con un mejorado y esas cosas que el municipio tiene la capacidad de hacer, y por ahí a veces falta un mango, pero si juntamos todo y hacemos un pozo, tenga la seguridad que va a estar destinado a proveer de la infraestructura para estos barrios. Así que lo dejo a Diego y bueno, suerte de que sea la ubicación que les guste. Gracias.